Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de El Magazine. En esta oportunidad les doy un muy amoroso saludo desde el Centro Comercial Portal de San Felipe, que en este mes del amor y la amistad ya se prepara para contagiar a todos sus clientes con este hermoso sentimiento. Y para dar inicio al programa, ¿qué más que María Fernanda Abadía con una deliciosa receta de un snack para consumir antes del entrenamiento? Adelante, Mafe. Hola, bienvenidos a Cocina Saludable con Mafe. Gracias, Mafe. ¿Cómo estás? Por invitarme al programa. No, Pau es una persona Image Branding muy reconocida y ella ha decidido empezar un estilo de vida saludable muy a propósito por el programa del día de hoy, que vamos a preparar un snack pre-training, o sea, antes de entrenar, porque es importantísimo desayunar y no venir a realizar tus actividades físicas sin haberlo hecho. Entonces, Pau, quiero que le comentes a todos cuál ha sido tu motivación para iniciar este nuevo proceso. Bueno, Mafe, gracias por invitarme al programa. Uh-huh. Además de que es un programa que, pues, obviamente todos los fines de semana encontramos recetas nuevas, sabemos que comer saludable es parte de no solamente vernos bien, sino sentirnos bien, y pues parte de todo este ejercicio, hablando de ejercicio, uh-huh, todo tiene que ver con la salud mental. O sea, cuando uno está bien mentalmente, el cuerpo está bien, y para que el cuerpo esté bien, pues tenemos que alimentarnos bien. Y realmente, pues, la venida hoy al parque, a la motivación de que venimos todos los días temprano a hacer ejercicio, pues también es importante saber cómo alimentarnos, o sea, porque muchas veces por levantarme corriendo no consumo nada de alimentos, uh-huh, y cuando estoy en la mitad del camino de hacer ejercicio me da la pálida, no me siento bien, y entonces ya cuando llego a la casa llego con tanta hambre, pero llego tan cansada que tampoco como lo que tengo que comer. Entonces, hoy esperamos que tú nos cuentes a todos los que estamos aquí haciendo ejercicio cuáles son las técnicas o cuál es la forma de podernos alimentar bien cuando estamos haciendo ejercicio. Ah, bueno, Pau, entonces muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias. Bueno, entonces, adelante, muchas gracias. Bueno, estos son algunos alimentos que les recomiendo: muesli, cereal, harina de quinoa. Este cereal de arroz es fantástico en la mañana, hojuelas de quinoa, podemos hacer un porridge, igual que con la avena, soya, esta soya es fabulosa, yogur griego, son algunos de los alimentos, leche de almendra, mantequilla de maní, y arequipe sin azúcar. Este es un snack que les recomiendo, que es muy, pero muy fácil de preparar. Son unas manzanas verdes. Vamos a asegurar la fibra con mantequilla de maní. Le estamos agregando proteínas. La idea aproximadamente es entre 19 y 22 gramos de proteína cada una de las comidas, para asegurar que vamos a darle alimento al músculo y lo vamos a proteger. Esto es muy importante y vamos a estar preparando estos snacks para todas las personas que están realizando ejercicio el día de hoy aquí en Davis in the Park. Davis in the Park es un grupo de personas que se reúnen mañana tras mañana para hacer ejercicios en la punta de Castillo de Cartagena de Indias, y se reúnen con la idea de compartir un rato agradable a través del deporte. También trotan, hacen boxeo, hacen TRX. Y pues no, es un rato muy agradable y muy divertido, sobre todo en horas de la mañana, antes de seguir con las actividades, pues, de su trabajo y de su familia. Entonces, pues sí, esto es un snack sin disculpas, no tienen excusa para comer saludable antes de venir aquí. Y así, una recomendación que le he hecho a todas las personas que han asistido el día de hoy, que deben desayunar, porque nos hemos dado cuenta que no lo hacen, y esto, pues, esto va a repercutir en la energía que van a tener para hacer todos los ejercicios. Entonces, ha sido lo más importante del día de hoy. Pues, si se dan cuenta, es un snack súper fácil de preparar. Esta mantequilla de maní no tiene grasa, es muy alta en proteína, es natural, sin conservantes. Se llama Wake Up y se la súper recomiendo. Entonces, este es el primer snack que hemos preparado el día de hoy. Es un snack pre-training. Este es el segundo snack. Este sería con estas tortillas, simplemente me fascinan. Son unos wraps de whey protein con espinaca de la marca de Italia. Le he agregado el arequipe sin azúcar de Chocolate House y un guineo. Entonces, si se dan cuenta, con el mismo arequipe le voy a dar vuelta. Lo voy a adicionar, este arequipe es fabuloso, no tiene grasa, no tiene azúcar, y es igual, le voy a adicionar proteína, además de la proteína que tiene la misma tortilla o el wrap. Entonces,
Si se dan cuenta, es un snack súper fácil de preparar también y no tienen excusa para venir sin comer. Entonces, y además delicioso y alto en proteína, que es lo que se busca en este momento. También serviría para un snack post-training o después de entrenar, sobre todo por la carga de proteína tan alta que tiene y que va a ayudar a recuperar músculo, lo que recomendamos en estos momentos. Entonces, me encanta y espero que lo disfruten. Bueno, espero que hayan aprovechado y que les haya gustado el programa del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, quisiera preguntarles si ustedes desayunan antes de venir. El silencio es preocupante. Opiniones divididas. Bueno, espero que después del día de hoy empiecen y tomen conciencia de lo importante que es el desayuno. Entonces, bueno, los espero en otra emisión del magazine. Muchas gracias. Restaurante Sancho Panza ofrece a todos sus clientes los mejores sancochos de la costa. Sancocho de gallina, trifásico, mondongo y pescado como su especialidad. Además de una gran variedad de parrillas, comidas rápidas y ensaladas. Encuéntranos en el Centro Comercial Portal de San Felipe, local 221. Restaurante Sancho Panza, donde el sabor y el amor es como en casa. Ahora en Cartagena, CompuCenter, todo lo que necesitas para la tecnología en un solo lugar. Gamers, equipos, accesorios, servicio técnico especializado, tablets, celulares y mucho más. Centro Comercial Centro 1, local 201, info 660-2603. Cueros y marroquinería Darling, ofrecemos artículos en 100% cuero, calzado, bolsos, billeteras, cinturones y monederos para damas y caballeros, elaborados por los mejores diseñadores del país. Ven y visítanos. Estética abstracta. Cronistas. Continuar con nuestro contenido, aquí está Helen Alvis con Moda y Estilo mostrándonos el nuevo ciclo de la industria. Saludos y bienvenidos a la sesión de Moda y Estilo del Magazine. De septiembre en adelante les traigo el nuevo ciclo de la industria de la moda y comenzamos en la semana de Spring Summer 2017 con el debut de María García in Dior. Este debut nos trae las necesidades de la mujer contemporánea o la creación de un nuevo híbrido entre las influencias estéticas de Francia e Italia. Solo nos resta esperar a principios de octubre para conocer la nueva cara de una de las maisons más emblemáticas de la moda a nivel mundial. Y continuando con el debut de Anthony Vaccarello, su colección estará encargada de un lado sensual y ultra femenino, como lo solía hacer para Versus Versace. Bueno, y Armani rompe tradición. Por primera vez en años, la firma italiana rompe su tradición y cierra con broche de oro en Milan Fashion Week. Y por último, tenemos la marca Calvin Klein. Se solidificará aún más su posición como marca líder mundial de estilo de vida. Esperamos con ansia la llegada de septiembre y octubre a presenciar qué nuevos cambios nos trae la próxima temporada de la industria de la moda. Bueno, esto ha sido todo por hoy en la sesión de Moda y Estilo del Magazine. Mi nombre es Helen Alvis y recuerda seguirnos en nuestra página web www.tshblog.com. Que no te lo cuenten.
En otras noticias, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES, creó unos personajes humanoides para estar más cerca de los estudiantes. La periodista Alejandra Mozos, de nuestro canal aliado Rafael Poveda, tiene toda la información. Adelante. En el marco del Seminario Internacional de Investigación sobre la Calidad de la Educación, el ICFES tendrá 10 conferencistas nacionales e internacionales. El Seminario de Investigación es una de las actividades más importantes que desarrolla el Instituto con el ánimo de dar a conocer investigaciones de calidad, tanto a nivel nacional como internacional, a un público muy variado. Desde hace 7 años venimos desarrollando este seminario con la idea de compartir conocimiento con profesores de colegio, de universidad, estudiantes y en general la comunidad educativa. El buen estado de las aulas y el entorno percibidos por los estudiantes es uno de los pilares fundamentales que inciden en los resultados académicos y finalmente en la calidad educativa. Este año vamos a contar con una serie de invitados que nos van a permitir conocer un poco más de cómo estos factores asociados están relacionados con la calidad de la educación en distintos niveles, como lo son desde la primera infancia hasta la educación superior. Para alcanzar el reto de comparar la calidad educativa en Colombia a nivel internacional, la convocatoria está abierta para que los interesados postulen sus propuestas de investigación. Tenemos este espacio que se llama Call for Papers. La idea es abrir una convocatoria para que los investigadores nacionales que quieran presentar sus trabajos de investigación en el marco del seminario, independientemente de si su tema de investigación está o no relacionado con el tema principal del evento, lo puedan hacer. Las inscripciones estarán abiertas desde el 5 de septiembre y para conocer más condiciones de este importante seminario de investigación deben ingresar a la página www.icfes.gov.com. Queremos invitarlos a participar en el 7º Seminario Internacional de Investigación sobre Calidad de la Educación. Y toda la información de la cultura y el entretenimiento con Zulema Castellón y Débora Corral, nuestra nueva integrante aquí en la familia del Magazine. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a la sección de la cultura y el entretenimiento. Y hoy nos encontramos en Cueros y Marroquinería Darling. Esta tienda es espectacular, aquí pueden conseguir muchos descuentos en esta época de amor y amistad. Desde el calzado, bolsos, cinturones, billeteras para hombres y damas, mejor dicho, todo lo que nos encanta. De todo. Sí, bueno, así es. Y empiezo contándoles que nos enteramos que la ruptura sentimental entre la cantante Jennifer López y su coreógrafo de cabecera, Casper Smart, se debe a que él prefirió irse a ver boxeo con sus amigos que acompañar al artista a un evento de caridad de la ONU. Fíjese, imagínate. Pero eso no es todo. Esta mujer no deja de sorprender a sus fanáticos, pues adivine en qué conciertos apareció. Igual. Nada más y nada menos que en el de su ex esposo Marc Anthony. La pareja que se divorció en junio del 2014 reapareció en el escenario de Radio City Music Hall en la ciudad de New York, mientras el puertorriqueño Marc Anthony realizaba su performance denominado Private Collection. Los gritos del público se dispararon cuando dentro del show se escuchó la voz de Jennifer López cantando No Me Ames, tema a dúo con el cual se enamoraron. En redes sociales los comentarios no se hicieron esperar. Muchos seguidores de la pareja afirman que en tarima aún brota el amor. Al final, tanto Marc Anthony como Jennifer López publicaron sus agradecimientos en sus respectivas cuentas de Instagram y una foto en la que se encontraba la actual esposa de Marc, J-Lo, y los gemelos hijos de estos dos últimos. Así es, Zule. Esto solo pasa en el mundo del espectáculo. Estoy muchísimo más. Bueno, yo les cuento que tenemos 3 bellas costeñas, porque aquí no solamente Colombia, las costeñas nos han representado a nivel internacional en muchos concursos, así que conozcan estas 3 bellas costeñas que nos van a estar representando en concursos internacionales. Juliana Flores Herrera, nacida en Cartagena de Indias, representó al Parque Nacional Natural Tayrona, ubicado en el departamento del Magdalena. Esta joven representará a Colombia en Miss Grand International 2016, que será realizado en Las Vegas. Ella irá en reemplazo de Franci Castaño, quien no pudo ir por problemas de visado. Brenda Barbosa, de Valledupar Cesar, representó el Parque Nacional Natural Yaigoré Apaporis, que se encuentra ubicado en los límites del Vaupés y el Amazonas, el cual es internacionalmente conocido por el majestuoso raudal del Jijirijo. Ella será Colombia en el concurso que promueve el ecoturismo mundial,
Miss Eco Internacional que se realizará en Egipto del 2017. Lorena de Lima, representante del Parque Nacional Natural All Providence McBean Lagoon en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en este 2016, representará a nuestro país en el Miss Supranacional 2016, este 2 de diciembre en Colombia. Bueno, Zule, mira mi reloj. ¿Qué tal? Divino. Pero a mí me encanta el mío parece jean. Precioso. Pero es como metalizado, es hermosísimo. Sí, total. Hermosísimo. Y he visto unos preciosos. Bueno, ahora se acerca Amor y Amistad, así que chicos, chicas, a moverse. Así es, así que ya saben, en esta época de Amor y Amistad, mi tienda Cartagena le tiene los mejores regalos para esa persona tan especial. Regala con amor, regala lo mejor con mi tienda Cartagena. Y los fans que están súper tristes son los de Selena Gómez. Pues imagínense que la chica ha decidido retirarse por tiempo indefinido de los escenarios debido a sus problemas de salud. Pues al parecer aseguró que está sufriendo problemas de pánico y depresión tras ser diagnosticada con lupus hace un año. La cantante y actriz anunció a la revista People que se tomará un descanso a nivel profesional para cuidar su salud y lidiar con los ataques de pánico, ansiedad y depresión derivados de la enfermedad del lupus que padece, un trastorno crónico y autoinmune que puede afectar múltiples órganos y sistemas. No obstante, medios de comunicación estadounidenses aseguran que la familia de Selena ha estado muy preocupada, pues tiene adicción al Xanax, Lunesta, Ambien y Clonopin, fármacos para controlar su enfermedad, y es por ello que han decidido internarla en un centro de rehabilitación. Frankenstein, Drácula, el hombre lobo y la criatura de la Laguna Negra se reunieron para explicar temas científicos. Alberto Díaz Añel, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina en Biología Celular y Neurobiología y docente de la Universidad Nacional de Córdoba. En su libro explica muchos temas acerca de la ciencia, este libro llamado Ciencia Monstruosa, con estos personajes maravillosos. Cada uno de los monstruos ayuda a Díaz a explicar, por ejemplo, el sistema inmune, la multiplicación de las células, la producción de proteínas, la búsqueda permanente de la humanidad de preservar el cuerpo y hasta el debate sobre qué importa más, el corazón o el cerebro. A los monstruos le seguirán los zombies. Díaz ya trabaja en otro libro en el que intentará contar cómo funcionan las drogas en el sistema nervioso. ¿Qué mejor forma que explicarle a los jóvenes y niños a través de la lectura con estos personajes tan fantásticos? Así es. Bueno, y ahora les hablaré de música, pues les cuento que ya salió la lista de los nominados a los premios Latin America Music Awards, evento que será llevado a cabo el próximo 6 de octubre en el Dolby Theater de Los Ángeles, California. Y por si fuera poco, hay muchísimos artistas nominados que son colombianos. Empezamos también con una lista súper chévere que la lidera Yandel con 6 nominaciones. Nicky Jam y Enrique Iglesias por su parte tienen 5 y J Balvin cuenta con 4. La cadena también anunció que la cantante internacional, presentadora de televisión y actriz Lucero regresará como anfitriona para la segunda ceremonia anual y además cantará durante el show que se ha extendido a 3 horas. Mientras el mundo continúa lamentando la partida del adorado ícono de la música latina, Juan Gabriel, Telemundo rendirá homenaje a la vida del cantautor y superestrella mexicana. Además, la lista inicial de artistas que actuarán en este escenario en el gran evento incluye a CNCO, Gente de Zona, Gerardo Ortiz, Jesse Joy, Prince Royce y Víctor Manuel. Además, dentro de las nominaciones, también tenemos a Shakira, Gloria Trevi y Vicky G nominadas a Artista Femenina Favorita, Chino y Nacho con Andas en mi Cabeza como canción favorita y nueva artista urbana, Karol G. Bueno, y como este espacio también es cultural, a los niños que les encanta leer y les fascinan los animales, ya pueden conseguir La Fábula de Baba y Utu, que destaca animales del Amazonas.
Baba es una hermosa cocodrila de ojos verdes que vive en una selva lejana, que también es habitada por un jaguar de nombre Utu. Ambos comparten un problema. Baba nunca ha sabido qué es derramar una lágrima, mientras que Utu nunca ha sabido sonreír. Ellos son los protagonistas justamente de Baba y Utu, una serie infantil de aventuras creada por el escritor Andrés Sarmiento bajo el heterónimo de Enrique Rojas. Este viaje de búsqueda interior que emprende Baba y Utu les permitirá a los pequeños lectores familiarizarse también con otros sentimientos, como el sentido de pertenencia por el medio ambiente, el respeto por los animales, el compañerismo, la lealtad, el amor y la amistad. Recuerda leerte un maravilloso libro, no te pierdas esta espectacular oportunidad. Y con esto hemos llegado al final de la sección de la cultura y el entretenimiento. Gracias a mi tienda Cartagena por nuestros relojes. Sí, divino, a precioso. A Fucsia por nuestro espectacular atuendo. Y a Cueros y Marroquinería Darling por este espacio. Yo soy Débora Corral. Y yo, Zuleima Castellón. Y que no te lo cuenten. Restaurante Sancho Panza ofrece a todos sus clientes los mejores sancochos de la costa. Sancocho de gallina, trifásico, mondongo y pescado como su especialidad. Además de una gran variedad de parrillas, comidas rápidas y ensaladas. Encuéntranos en el Centro Comercial Portal de San Felipe, local 221. Restaurante Sancho Panza, donde el sabor y el amor es como en casa. Mega Digital, tecnología a tu alcance. Cámaras digitales, accesorios, radios, teléfonos, material fotográfico, calculadoras, cargadores y cables. Avenida Venezuela, Centro Comercial, Centro 1, Local 228. Teléfonos 6601-869. Llegó la hora de los chismes más picantes de la ciudad con Lewis Bonfante en Juntos Son Dinamita. Muchas gracias, Maite, porque juntos somos dinamita. Oye, a mí sí me cambian esa dinamita, ahora me traen una peliteñida. Pero esta no es tan peliteñida, esta es más explosiva, más que todo eso para pelos. Pero vamos a ver si de verdad me trae chisme y es capaz de pronto de quitarme el puesto. Claro que sí, te voy a opacar. ¿Qué te tienes por ahí? Te tengo unos chismecitos así que están bien fresquecitos. Por ejemplo, vamos a empezar con un artista del género de música tropical. Ah, con ese mismo nombre que Tony, Tony, ¿cuál? Por favor, puro respaldo. No vayas aquí a malinterpretar esas malas lenguas de mi compañero, por favor. Tú sabes que esa es la bienvenida que él me está dando aquí. Esa es la bienvenida. Eso es como el mismo que te vi el fin de semana. Ese es Tony Peña. ¿Qué le pasó a Tony Peña? Bueno, Tony Peña, te estoy contando de él que tiene, mejor dicho, ese hombre está volando. Bueno. Los bolsillos se le están explotando, así como nuestro programa se le está inundando así de billetes porque tiene contrataciones por aquí, contrataciones por allá. Bueno, ¿y dónde lo vamos a ver entonces? En diferentes barrios. Va a estar en el reinado de la, de lo, la coronación. Del barrio de Bruselas, en el barrio de Altos de Campestre. Y en el barrio de Chapa, Cuba, mi amor, te bien, cuento. Bien, bien, Torizo visitándote, mi amor, porque muy bien, muy acaramelada te veo con Tony Peña, pero para pasar y para variar de chisme. Sí, 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 porque tú me dijiste que tú me ibas a pagar con chisme. Sí, mi amor, ese chisme. Y yo veo que todo lo que tú trajiste, yo todo me lo sé. Ese chisme también yo me lo sabía y quiero contarte que además me enteré por una muy, muy, muy buena fuente que la coronación del barrio Chapacua estará, mi amor, de pues ataque. Todo lo alto. Cabe recordar además que este barrio lo dio a conocer nuestra queridísima Jamie Paola Vargas. Y que este año le van a hacer un homenaje tanto a ella, a Geraldine y todo eso. Famoso porque es un barrio de famosos que han tenido toda la trayectoria de este barrio. Así que este mira año toda. Se van a sobrar con una espectacular coronación que va a parecer la coronación de la señorita de la independencia. Tal cual. No van a botar la casa por la ventana. No van a botar la casa por la ventana, sino el barrio por la ventana, que quede claro. Por el barrio por la ventana. Que es, pero bueno, ¿qué más chisme me tienes por ahí? Cuéntamelo ajá, todo. Ajá, ven acá y tú no me piensas presentar a mí, ¿o qué es la ay, cosa? Lo siento. Yo paso por alto, yo nada más vine a traer información, chisme fresquito y yo. Lo siento, ¿y tú por qué es que eres famosa? Yo soy famosa porque yo estoy al lado tuyo, nada más y nada menos. Bueno, presenta a tus amigos, ¿quién es la bueno, mi nombre es Juliet Beleño Lobo, soy comunicadora social de la Universidad Autónoma del Caribe. Hablas como barranquillera. Soy barranquillera. Usted habla como a mucha honra. Uy, no. Amante de los cartageneros. Mi amor, si no atacas a la gente de aquí, no te sabes admiro todos los chismes. Admiro mucho Cartagena. Hablando de reina, mi amor, quiero contarte que atacadas están todas las aspirantes a reinar la independencia porque nuestra yo queridísima sé por qué, Alicia, ¿qué nos pasó, Alicia? ¿Por qué? Fue elegida por el programa del canal Caracol Los Informantes
para contar la historia de todas estas chicas que participan en este reinado de la independencia, para saber todo lo que pasa detrás, delante, todos los detalles, todos los preparativos, cómo ellas viven esta experiencia, todo eso. Ella fue la elegida nada más y nada menos porque el brillo de esta niña, hizo que la eligieran y las chicas están atacadas. Oye, pero en vez de atacarse, lo que tienen es que buscar la manera también de darse a conocer. Desde ese entonces yo no la veo ni siquiera en redes sociales, no sé nada de ninguna candidata. Y felicitaciones a Alicia. ¿Qué dinamita le damos a Alicia? ¿Qué dinamita le damos a Alicia? ¿Qué color? A las candidatas yo le doy dinamita negra. Sí, negra de envidia. Y a Alicia le podemos dar una dinamita ¿de qué color? Rosa, de apoyo, de prosperidad, de todo. Bueno, mi amor, y hablando de reinas que deberían además coger ejemplo a estas niñitas de ahora, les tengo chismo, de una amiguísima del pozo. Es reina, es candidata que ahora está diva, regia, pasarela, alfombra roja, divina, cuerpazo, ya, fashionista. Ya, yo me imagino Milá, de quién todo, habla. Ya una me amiga, imagino de una quién amiga, habla. Mi amor, que no conocía solo, sino el billete de 1000, mi amor. Y ahora tiene la billetera llena de dólares. Esta negra divina que parece toda una india, Catalina, así, toda esa. Parece prima mía. Toda esa escultura, así, está internacionalizada, sí. Se llama Sacha Palma, así la es. del pozón, a mi cualquier amor, lugar del mundo. Total, pero entonces, felicitaciones a Sacha, que también, además, no ha cambiado su humildad, Sacha siempre ha sido la misma, se ha mantenido también por ser la misma persona. Muchísimas felicitaciones a ella, y cojan ejemplo, niñita. Sí, cojan ejemplo, total. Oye, cambiar de un billete de 1000 euros, eso es como que formidable. Se nos acabaron los chismes, pégame la pomada, que me la pegue, la loción. Yo el no champú, sé lo que te está echando, el champú. No sé, las feromonas, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando? Champusa. Yo quiero también, yo quiero, Sacha. Muchas felicitaciones, mi corazón. Esto ha sido todo por hoy. Se nos acabó el tiempo, mi corazón. Bueno, yo quiero que por favor aquí, delante de todas las televidentes, me dejes la aval de cómo te pareció tu compañera de hoy. Ay, sin niña, tanto, ya hable de eso, sin tanto dinamita, por favor. Ya relájate que hable de eso. Mi corazón, esto ha sido todo por hoy. Les recuerdo que estamos en la Feria del Mueble de Mobili Práctico en el Centro Comercial Portal de San Felipe. Y el otro viernes venimos con mucho más chismes aquí en El Magazín. Amigos, si están solteros en este mes del amor y la amistad, el Centro Comercial Portal de San Felipe tiene el concurso perfecto para que encuentren a su media naranja. Yo soy Maite Guzmán Hernández y con esta información me despido, pero no sin antes agradecer a Casual Boutique por mi outfit y recordarles a todos ustedes que nos sigan en redes sociales. Aparecemos como @elmagazine. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao.